Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy me ves en un sitio diferente, estoy en un hotel porque estoy de viaje por trabajo y me pareció una idea guay y diferente, original, enseñaros cuál es mi rutina cuando viajo por trabajo y qué es lo que hago desde que acabo, llego al hotel hasta que me acuesto. Así que nada, espero que os resulte entretenido el vídeo, que dadle a like si os gustan este tipo de vídeos. Que os dejo por aquí mi Instagram por si queréis pasaros a golismear mis fotillos y seguirme por allí. Y nada, que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y empezamos. Suelo llegar al hotel en torno a las 7 y media, 8, cuando estoy fuera. Depende de cómo me haya ido el día y cómo de faena haya tenido. Y bueno, casi siempre llego súper cargada porque en este caso además llovía, iba con el paraguas. Y lo primero que suelo hacer cuando llego es quitarme las zapatillas, porque después de estar todo el día por ahí pateando, me apetece ponerme cómoda y sobre todo calentita, así que me pongo mis calcetines peludos y achuchables para estar cómoda en la habitación. Y luego normalmente suelo aprovechar pues para revisar la agenda, repasar cosas que tengo pendientes con el ordenador, emails, ver las citas que tengo pendientes, reportar la actividad, etc. Así que bueno, aprovecho y hago lo que durante el día no puedo cuando estoy fuera. Y cuando ya me he cansado, apago el ordenador, cierro la agenda y luego me quedo un rato mirando el móvil, contestando WhatsApp, mirando las redes sociales. Y bueno, un poco de desconexión. Y ya paso a cogerme la ropa para bajarme al gimnasio, porque normalmente intento que los hoteles que cojo tengan gimnasio, porque es como mi momento de desconexión. Me viene súper bien para pues eso, desconectar, desfogarme un poco de todo el estrés del día. Y nada, cojo todas mis mallas, mis zapatillas, mi outfit para irme al gimnasio y ahora me cambio. Y lo siguiente que hago es desmaquillarme, súper importante, porque al final llevo todo el día maquillada para trabajar. Y bueno, pues utilizo un desmaquillante específico para los ojos y los labios. Luego me lavo la cara con un gel limpiador que no lleve jabón para que no me reseque la piel. Y cojo el agua, la toalla y para el gym. Normalmente los gimnasios de los hoteles no suelen tener mucha maquinaria, pero este incluso tenía TRX, así que nada, suelo hacer 15 o 20 minutos de cinta con inclinación, la máxima inclinación posible, y luego alterno ejercicios de piernas y glúteos con abdominales. En este caso pues os enseño unos cuantos ejercicios que suelo hacer con peso para el glúteo y para abdominales, que suelo hacer pues plancha y los ejercicios y los abdominales para hacer inferior, que es lo que más suele costar que se fortalezca, o por lo menos en mi caso. Y ahí ya me veis sufriendo. Las planchas se hacen un poquito duras. Ya llego a la habitación con otro chip, con ganas ya de cenar y ducharme. Y eso es lo siguiente que hago. Me voy a la ducha, me pongo el agua. Me gusta templada, no me gusta el agua excesivamente caliente. Siempre pongo música, soy una loca, siempre para vestirme, para ducharme, para todo lo que haga necesito tener música. Y si puede ser pachangueo o reggaetón, mejor. Y ya nada, paso a ducharme. Incluso yo bailo en la ducha. Y esas son mis pintas post ducha, bellísima. Y lo que hago es poner el pijama, dejarme la toalla para que se me vaya absorbiendo o retirando la humedad. Y me cojo todas las cositas que tengo en la nevera que meto en el minibar para cenar, porque ahora os cuento. Como veis, tengo chocolate negro, jamón, queso, panecillos, lomo embuchado, más queso. Se nota que me gusta el queso, ¿no? Os voy a contar pues lo que hago, ¿vale? De normal me suelo pedir cena en la habitación del hotel porque pues suelen tener carta bastante buena y me cojo cosas lo más sanas posibles, o pues si algún día me apetece me doy un capricho y me cojo una hamburguesa o cosas así. Pero en este hotel justamente todo lo que tienen es carta de telepizza y estoy en modo intentar comer lo más sano posible. Así que cuando quiero esa opción, no hay algo en el hotel que no me gusta o que me apetece otra cosa, pues voy a Mercadona, Carrefour, al supermercado que tenga cerca y me pillo cosillas. Y esta noche, por ejemplo, lo que voy a hacer es, tengo aquí un panecillo de cereales y otro de olivas, creo que es, y me voy a hacer dos panecillos con queso Abarty Light o con mozzarella de esta, que también está súper buena en Mercadona,
Uno me lo voy a hacer con jamón serrano y el otro con lomo embuchado. Eso es lo que voy a cenar. Y luego también tengo aquí boquerones en vinagre, que me compré ayer, que me chiflan. Y me sobraron y los voy a gastar, obviamente. Entonces eso es lo que voy a cenar. Y luego de postre, yogur de soja con mandarina y limón verde o... Sí, limón verde o lima. Que están súper buenos, además llevan trocitos también. O sea que están súper buenos, de estos de soja sun. Y luego, por supuesto, como es tradición, una o dos oncitas de chocolate negro. Siempre mínimo 75-80%. Yo me compro este de Hacendado, del 85% de cacao. Y está súper, súper bueno. Así que nada, voy al lío, chicos. Bueno, pues aquí tengo mi cenita. Las dos rebanaditas con boquerones en vinagre y ya me ha acabado el paquete. Ahí está vacío. Una de queso abarty con jamón serrano y otra de queso abarty con lomo embuchado, porque el abarty me encanta. La mozzarella esa la he probado hoy y bueno, no está mal, pero me gusta más el abarty. Así que nada, ya os dejo porque mirad la hora que es. 11 y 25 y yo todavía sin cenar. Y nada, mientras que ceno, pongo un vídeo en YouTube, una serie, una película o algo. Bueno, películas no suelo ver porque si no, no las acabo nunca. Y aquí en el reflejo me veis, estoy con la toalla, ¿vale? Mientras que espero que se me seque, o sea, que se me quite la humedad del pelo. Y luego os enseño lo que me he hecho. Voy a cenar. Bueno, y mientras que ceno aprovecho para ver algún capítulo de alguna serie, de algún documental. Y luego lo que hago es acabar de retirarme el exceso de humedad con la toalla. Y siempre, siempre aplico un serum de medios a puntas para nutrir y hidratar muy bien el cabello. Y lo siguiente que hago es utilizar una crema moldeadora, que de normal tú suelo utilizar espuma, pero esta me está yendo genial. Y ya os contaré qué tal en una rutina de cómo me cuido el pelo que voy a hacer, que me habéis pedido mucho. Luego lo que hago es lavarme los dientes, que es súper imprescindible para mí siempre después de comer. Y paso a hacerme una trenza con el pelo húmedo todavía para que no se me enrede por la noche y vaya cogiendo la forma. Utilizo luego agua termal siempre por la noche para calmar la piel. Y lo siguiente que hago es secar el pelo un poco para retirar el exceso de humedad, porque no soporto irme a la cama y dormir con la cabeza mojada, o sea, no me gusta nada. Y luego ya paso a ponerme mi serum por la noche. Siempre lo aplico con movimientos de dentro hacia afuera, hacia arriba, ascendentes. Y por supuesto mis gafas, sin las que no puedo vivir porque soy totalmente miope y estoy cegata perdida. Y ya lo siguiente que hago es prepararme mi sitio, que siempre me gusta dormir en el lado más cercano a la puerta. Me pongo bien de cojines, me pongo mi cacao para los labios, mi crema para las manos, porque se me seca mucho ahora en esta época cuando empieza el frío. Y luego ya pues me cojo el móvil y me quedo pues contestando comentarios, mirando Instagram, hablando por el WhatsApp con mi madre, con mis amigas. Bueno, en definitiva lo que hacemos todos, yo creo. Luego, por supuesto, paso a poner la alarma. Yo siempre me pongo dos alarmas. Una 5 minutos antes de la hora que me quiero levantar y otra a la hora que me quiero levantar. Porque si no sé que me voy a dormir y no va a haber quien me levante. Y luego siempre también pongo el móvil en modo noche, porque no soporto que se encienda la luz ni nada. O sea, la luz me molesta muchísimo durmiendo. Y nada, luego ya siempre aprovecho para dejar el móvil cargando por la noche. Me quito mis gafas. Me quito los calcetines para dormir. Y apago la luz y buenas noches. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado un montón el vídeo, que os hayáis entretenido, que hayáis pasado un buen rato. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Mando un beso. Thank you.